Recoge el premio Doña Amparo Sánchez Rosell. Esto es imposible si no tienes detrás un equipo, una comunidad, una familia que te apoya. Entonces eso es lo que hay que trabajar. Bueno, tú has nacido donde has nacido, tienes un bagaje cultural determinado que no tienes por qué renunciar ni renegar de él en absoluto, pero con todo ese bagaje tu realidad ahora es otra y formas parte de aquí. En el momento que formas parte de aquí tienes que implicarte. Uy, este premio me ha caído del cielo porque yo nunca, nunca creía que iba a salir un premio para las asociaciones de vecinos y por suerte he tenido que el año pasado se lo di a la federación y este año me ha tocado a mí. Y lo mismo que yo, hay muchas personas que están luchando como yo y que deberían de darle el premio también a ellas. Lo que hacemos es impartir una serie de cursillos a las personas que vienen, las atendemos, las orientamos para que puedan aprender según cada proyecto, según cada clase, o español o alfabetización, talleres también realizamos, personas que sabemos que están en una situación precaria. También tenemos posibilidades de a estas familias orientarlas, a veces buscarles trabajos, buscarles la atención a los niños.